imponente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, amables oyentes que nos sintonizan a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí comienza Voces del Senado con todas las noticias del Legislativo de esta semana que termina. Este lunes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y la Asamblea de las Naciones Unidas llevará a cabo su campaña Únete, iniciativa que busca prevenir los abusos contra las mujeres y niñas en el mundo. Buenos días, Hernando. Gloria, muy buenos días. Así es, recordemos que este día se conmemora el fallecimiento de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana hacia la década de 1960, víctimas de la dictadura. Surge entonces la necesidad del primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, que tuvo lugar en Bogotá en el año 81 y es el preámbulo para que la Asamblea General de Naciones Unidas decrete este día emblema para abogar por los derechos y libertades que tienen las mujeres y las niñas sin importar su edad, raza o creencia. Claro que sí, Hernando, y es por eso que nos gustaría en nuestra misión del día de hoy brindar algunos datos que demuestran que el tema de la violencia continúa y existe con cifras alarmantes. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. Además, 1 de cada 2 mujeres asesinadas en el 2017 fue víctima de su compañero sentimental o un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en 1 de cada 20 hombres asesinados. No olviden encontrarnos como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos @senadogopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. A continuación, nuestros titulares. Se conoció que la Organización de Naciones Unidas prorrogará 3 años más el acompañamiento en materia de derechos humanos. El vocero de la ONU manifestó su interés de preservar y proteger la vida de los líderes sociales y desmovilizados. Mejor información en beneficio de los colombianos, propuesta de la Comisión Séptima. Exposición que busca visibilizar la problemática de los pequeños cultivadores de coca en Colombia fue exhibida en los pasillos del edificio nuevo del Congreso con el título de Coca, la guerra perdida. Plenaria de Senado debatió protección a menores de edad vulnerados en el conflicto. Más de 300 nuevas propuestas fueron incluidas en la presentación de la reforma tributaria. Senadora Maritza Martínez explicó las políticas que se adelantan en la Comisión de la Mujer para el favorecimiento de sus derechos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. El senador del Polo Democrático, Alexander López, realizó el lanzamiento de la campaña Vida y No Más Balas, buscando prevenir los asesinatos en contra de los líderes sociales en el país. El periodista César Ariza con más detalles.
El delegado del Alto Comisionado de la ONU en Colombia, Alberto Brunori, expresó su aprobación a la campaña que se está desarrollando desde el Senado y notificó a los asistentes acerca de la prórroga de su oficina en el país por 3 años más. La oficina reconoce la incansable labor de la Unidad Nacional de Protección en el marco de la implementación de medidas de protección, así como los esfuerzos realizados por la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y obviamente la Defensoría del Pueblo, con su lamentable trágico acierto a través de sus alertas tempranas. Tengo que decir que a pesar de los esfuerzos, persisten importantes retos para garantizar una protección efectiva, como por ejemplo, desmantelar aquellas estructuras criminales que, entre otros, están detrás del asesinato de los defensoras y defensores de derechos humanos. De ahí la importancia, por ejemplo, de fortalecer la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, incluyendo con la más reciente propuesta de los integrante de la sociedad civil. Auguro éxito a la campaña que se presenta hoy desde este recinto del Senado, porque es necesario cambiar el ambiente público y lograr solidaridad y respaldo a la defensa de los derechos humanos en lugar de la estigmatización. Christine Prefontaine, consejera política de la Embajada de Canadá en Colombia, ratificó el compromiso de la comunidad internacional de acompañar las iniciativas que fomenten la vida y la convivencia. La promoción de los derechos humanos y el apoyo a los defensores de derechos humanos es una parte esencial de la política y del compromiso del gobierno de Canadá al internacional. Canadá busca alcanzar estos objetivos trabajando en estrecha colaboración con otros gobiernos, como el de Colombia, con la sociedad civil, comunidades étnicas, organizaciones internacionales y el sector privado. El papel que desempeñan los defensores de derechos humanos y los líderes sociales en la protección y promoción de los derechos humanos es fundamental. Son los ojos, oídos y voces de sus comunidades. Contribuyen a que los gobiernos sean más responsables. Visibilizamos, defendemos y protegemos a las comunidades más vulnerables. Su compromiso es tal que su trabajo es a menudo un riesgo para ellos mismos, sus familias y sus comunidades. Estamos muy preocupados por la situación de alto riesgo en cual se encuentran hoy los líderes sociales en Colombia y entendemos que todavía hay muchos desafíos en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz. Para enfrentar estos desafíos, deberemos abrazar el poder de la diversidad. Necesitamos una colaboración e inclusión genuas que aporten una amplia gama de ideas, experiencias, habilidades y conocimientos. Por ello, es un honor hoy sumarnos a la protección, defensa y celebración de la vida de todos los líderes sociales en Colombia. El segundo vicepresidente del Senado y principal promotor de la campaña, el senador Alexander López, se comprometió ante los asistentes a trabajar por los derechos de quienes representan sus comunidades. Que en casos emblemáticos que ha tocado nuestros corazones es la muerte sistemática de nuestros hermanos indígenas en el departamento del Cauca, donde habitan aproximadamente 102 pueblos indígenas, quienes son sobrevivientes victoriosos de un genocidio que aún no termina y que a diario crece. Según las cifras de INDEPAS, a octubre de este año, en 2019, han sido asesinados 189 líderes indígenas solo en el departamento del Cauca. De esta manera, consideramos nosotros que la situación de nuestros líderes sociales a lo largo y ancho del territorio, donde no se escapa ningún departamento, no se escapa ninguna región, nuestros líderes sociales están en peligro. Nuestro objetivo es sumar esfuerzos nacionales e internacionales para generar espacios y acciones para la protección de la vida y los derechos humanos de todos los grupos sociales en Colombia y enviar un mensaje contundente que nos permita vivir en Colombia en paz y que nuestros líderes sociales puedan ejercer sus liderazgos y puedan ejercer la representación de sus pueblos y de sus hermanos.
De igual forma, el miembro de la Guardia Indígena de Tacueyó, Freddy Riquelme, agradeció las palabras de cada uno de los participantes y ratificó que trabajarán por defender la vida y el territorio de quienes sean vulnerados. Y por eso agradezco mucho cuando nos dan un espacio como esto, poder nosotros visibilizar el ejercicio y poder decir de que no es como en muchos momentos los medios de comunicación han dicho, que nosotros hacemos parte de los grupos armados, cosa que no es real. Siempre nuestro ejemplo ha sido defender la vida y defender el territorio, es defender todo lo que hay en su entorno, porque nosotros pensamos en nuestra nueva generación y aquí vamos a continuar mientras no se apague el sol. Voces del Senado. Con el propósito de resaltar los asuntos laborales y de temas de salud en Colombia, algunos legisladores consideraron que se debe hacer ajustes en materia de información para que el país se entere. Más información con Gloria Moncayo. Mayor participación de los colombianos en los debates que se realizan en temas como régimen salarial, cajas de previsión social, fondos de prestaciones, carrera administrativa, organizaciones comunitarias y vivienda, asuntos de la mujer y de la familia en la agenda de preocupaciones de la comisión. Así lo expresó para Voces del Senado el senador Jesús Alberto Castilla del Polo Democrático e integrante de esta colectividad. Quienes estamos en el Congreso de la República representamos sectores de la sociedad, pero no tenemos la voz plena ni la facultad para tomar decisiones por la sociedad colombiana. Cuando se permite en la ley que haya el conocimiento de las iniciativas a través de nuestros correos electrónicos, eso es legal, pero es limitado. Yo creo que las discusiones de iniciativas legislativas deben estar abiertas a que la sociedad colombiana en su conjunto las conozca, les pueda aportar, nos digan qué hacer, porque nosotros aquí representamos esas voces. Por eso mi llamado es a que haya un medio. Hoy existe la Gaceta del Congreso como el medio oficial para que los colombianos y colombianas se informen. O también ir pensando en una iniciativa que nos permita que la gente pueda tener oficialmente la información sin que sea la Gaceta. ¿A qué me refiero? A que se pudiera habilitar, por ejemplo, la página del Senado como un medio legal para tener la información. Pero lo que sí es claro es que los debates deben hacerse con conocimiento de la sociedad de lo que se está discutiendo. Una invitación siempre a estar muy pendientes de Voces del Senado, que son las voces de las discusiones que la sociedad debe conocer. Voces del Senado. Durante varios días se realizará en los pasillos del edificio nuevo del Congreso una exposición fotográfica sobre el cultivo de coca y la guerra perdida, obra realizada hace algunos años por el fotógrafo chileno Carlos Villalón y evocada nuevamente por el senador del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, Julián Gallo, quien busca sensibilizar las problemáticas de los campesinos que se han dedicado a la producción de hoja de coca porque no tenían otra alternativa. El periodista César Ariza con más información. La muestra fotográfica de Coca, la guerra perdida, recopila la manera en que vivían algunas regiones del país previo a la firma del Acuerdo de Paz y donde el sustento económico derivaba de los cultivos artesanales de la coca. El senador Julián Gallo resalta la necesidad de trabajar para ellos y ofrecerles una alternativa en cultivos de pan coger. Lo que buscamos es sensibilizar al Congreso de la República, a los congresistas, acerca de la problemática real que viven los campesinos y campesinas cultivadores de la hoja de coca, porque hay una política antidroga que centra el peso de la persecución sobre estos campesinos que son ciertamente el eslabón más débil de toda la cadena del narcotráfico. Nosotros en el Acuerdo de La Habana pactamos un cambio de esa política y posibilitarles a estos campesinos que son víctimas de la política agraria de este país que puedan encontrar una alternativa distinta a esos cultivos sobre la base de la sustitución voluntaria, acompañada obviamente de proyectos productivos y de las posibilidades de comercialización de los mismos. Esta muestra visual tiene relación directa con el proyecto de acto legislativo sobre el tratamiento penal diferencial que se encargaría de regular las sanciones contra los pequeños cultivadores que fue aprobado en comisión primera. El tratamiento penal diferencial que se acordó en La Habana consiste en que las familias que ya hicieron el acuerdo con el gobierno para hacer la sustitución, por el solo hecho de firmar el acuerdo, ellos están reconociendo que incurrieron en unos delitos, pero al haber firmado el acuerdo con el gobierno hay que buscarle un problema, una salida a esa situación penal de
de esas 99 mil familias que firmaron el acuerdo, de manera que lo único que hace el proyecto es que el Estado les levante la persecución penal, la acción penal en caso de que estén ya condenados, y por lo tanto pues puedan recibir esos beneficios y regularicen, digamos, su situación judicial frente al Estado colombiano, siempre y cuando se mantengan en el compromiso de no reincidir nuevamente en los cultivos de uso ilícito. De igual manera, el presidente de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales y senador por el Centro Democrático, Santiago Valencia, ratificó la importancia de esta norma y, sobre todo, trabajar en pro de mejorarla en caso de ser necesario. No, es una norma bien intencionada porque, por supuesto, digamos, el eslabón más débil de toda la cadena es el pequeño cultivador de hoja de coca. Finalmente, estos pequeños cultivadores producen kilos de coca que en el mercado internacional puede valer hasta miles de millones de pesos. De manera que lo peligroso de esto es que, de acuerdo a un cálculo que habíamos hecho, 2.5 hectáreas, que era lo que habían propuesto en algún momento el gobierno del expresidente Santos, significaba 64 kilos de colihidrato de cocaína en el exterior, y con esto en el mercado internacional son miles de millones de pesos. De manera que entendemos que esto es así, lo que hay es que buscar formas para atender a estos pequeños cultivadores a través, en el mediano y en el largo plazo, la titulación de la tierra para que no sigan cultivando droga, buscar sustitución de cultivos y darles otras opciones de subsistencia que no sea el de la coca. Pero por supuesto, aquel que no esté dispuesto a acogerse a estas políticas sociales, pues tendrán que fumigarse o tendrán que ser erradicadas de manera forzosa, y por supuesto tendrá que haber alguna consecuencia para quienes insistan en hacerlo. Esto necesita una política pública integral que ataque todos los fenómenos del cultivo de la droga, pero lo que no podemos permitir es que con más de 200 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca aprobemos algo que termine incentivando todavía más, no solamente la producción, sino el tráfico de estupefacientes. El proyecto de acto legislativo tendrá su siguiente debate en plenaria del Senado. Voces del Senado. La plenaria del Senado llevó a cabo el debate del proyecto de acto legislativo que pretende modificar el artículo 44 de la Constitución Política referente a los delitos sexuales contra los menores de edad y que no queden en la impunidad como actualmente están para actores del conflicto. Felipe Gutiérrez con la información. La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, expresó que la polarización política del Congreso impidió la aprobación de esta propuesta en pro de los derechos de los niños. No podemos dejar que sigamos en estas sesiones con una polarización. Es menester hacer un llamado de atención, a tener la sabiduría y el altruismo para discernir en este recinto. El Partido Conservador, en la Comisión Primera, ha acompañado este proyecto de acto legislativo. Estamos de acuerdo en que se adicione ese parágrafo del artículo 44, el de la Constitución Política. Nuestros niños merecen que nosotros legislemos a su favor. Acuérdense, senadores, que los derechos de los niños son derechos universales. Por otra parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ponente de este proyecto, afirmó que esta iniciativa no afecta a los acuerdos de La Habana-Cuba. Ni ninguna negociación de para atrás. Por una sencilla razón. La norma dice, rige desde su vigencia. Por lo tanto, es hacia adelante. Pero si eso no fuera suficiente, dice, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 29. ¿Y qué dice el artículo 29? Que las normas no son retroactivas. Pero si eso no fuera suficiente, hay una sentencia de la Corte Constitucional que estableció, en contra de lo que había decidido este Congreso, que los delitos que cometieron las FARC en contra de los niños serían conocidos por la JEP. Pero adicionalmente a eso, en materia penal existe el principio de favorabilidad, que implica que usted se acoge a la norma más favorable. ¿Cuál es? Pues la que lo lleva a las justicias transicionales. Voces del Senado. En la presentación de la reforma tributaria por parte del gobierno al Congreso, fueron muchas las expectativas que quedaron plasmadas en un centenar de proposiciones que iniciarán su discusión al interior de las comisiones terceras de Senado y Cámara. Más información con el periodista Hernando León Vanegas. En medio de la expectativa por los tiempos legislativos, las comisiones terceras del Senado y la Cámara se reunieron para escuchar la presentación de la nueva reforma tributaria por parte del gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ha pasado un año de la vigencia de ese impuesto al patrimonio, pero se elimina la referencia al 1 de enero de 2019, pues
pues el artículo ya se surtió en sus efectos para dicho año gravable en 2019. También se modifica el artículo 53, que es la renta de personas ya jurídicas, enajenación de activos. Se actualiza, se eliminan las referencias a partir del 1 de enero de 2019, porque no es necesario precisar, ya está vigente todo el año 2019. El artículo 66, que hace referencia al régimen simple, se actualiza y se le especifican los plazos para que tenga vigencia en el 2020, se eliminan las referencias al tema del 2019. En el artículo 67, que hace referencia a las megainversiones, se actualiza exactamente la misma idea, se ajusta la referencia a 2019, se pasa a 2020 para que exista la continuidad en ese régimen simple. También el director de la DIAN, Andrés Romero, mostró los efectos positivos de la caída ley de financiamiento, exhortando al Congreso a dar vía libre a esta nueva reforma tributaria. Ya tenemos más de 1.200 trámites intervenidos, dentro de los cuales hay muchos trámites tributarios. Y muchos de los trámites tributarios se han podido simplificar gracias a la ley de financiamiento que hoy ratificamos en esta reforma tributaria, que en la práctica muestra unos resultados muy importantes, son un gran avance. El tema de la factura electrónica con validación previa, de la factura electrónica gratuita, sin ponerle aranceles ni intermediarios a esta facturación, han ayudado a que los pequeños empresarios vean en la DIAN una mano amiga. Del partido Decentes, la senadora Aida Bella criticó la falta de inversión de los recursos de impuestos en favor de los más necesitados. Yo quisiera preguntarle al de la DIAN, señor presidente, si la minería produce empleos, porque el otro sector donde está llegando la inversión es la minería, y es uno de los sectores de la economía que menos producen empleos. Gustavo Bolívar, de la Comisión Tercera del Senado, le pidió al gobierno que con la bonanza del petróleo y los dividendos del Banco de la República, sería mejor no aprobar una reforma tributaria. Porque oyendo al gerente del Banco de la República el día pasado, la semana pasada, él nos decía que estaban llegando a un recaudo inusitado, que tal vez no se volvía a repetir, de 7.2 billones de pesos. Ecopetrol tiene un superávit también de 12 billones de pesos. El señor director de la DIAN, con su muy buena gestión, que también, así como criticamos cosas, a veces también toca felicitar, pues ha recaudado 13 billones de pesos más con relación a 2018. Estamos sumando ahí más como 15 billones de regalías que se dejaron de ejecutar, como unos 40, 45, 50 billones de pesos, y estamos haciendo una reforma tributaria para recaudar 3 billones, porque si uno hace las cuentas de los 11 billones que vamos a entregar en exenciones, versus los 14 que se van a recuperar, tú no dices como para qué la reforma. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, anunció que su bancada presentará unas modificaciones a esta nueva reforma tributaria. Creo, además, que podemos incluir en esta ley de financiamiento algunos elementos que nos ayuden a dinamizar el empleo, porque hoy, sin duda, los colombianos están pidiendo eso. ¿Cómo no hacerlo si en agosto y septiembre las tasas de desempleo fueron las más altas de los últimos 9 años para un mes similar? María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, le propuso al gobierno mantener los beneficios de la ley de financiamiento en esta nueva ley de reforma tributaria. 2020, el que se acaba de discutir y aprobar, es un presupuesto equilibrado, y por eso el tratamiento no puede ser de ley de financiamiento, sino de ley de crecimiento, que tiene el componente de una reforma tributaria. Yo quiero resaltar que el aumento de 13.8 billones de pesos en el recaudo frente al mismo periodo del año anterior es importantísimo, muy importante, entre otras cosas, porque ha permitido, como lo dijeron aquí, formalizar 8.149 empresas. Por su parte, el senador Fernando Araújo solicitó la inclusión en esta nueva ley de beneficios tributarios para quienes inviertan en el agro. La inversión es, haciendo una analogía, es como el agricultor que siembra. Usted no puede cosechar si no siembra. Usted no puede generar empleo, usted no puede generar crecimiento económico, usted no puede generar bienestar si no invierte. Por medio del senador Iván Marulanda, se ratificó en que las reformas tributarias en Colombia siempre estarán sujetas a revisión de las Cortes para sustento de la democracia. El debate de esta ley tributaria, porque surge de un mandato de
de la Corte Constitucional en defensa de la democracia colombiana. Ahí hay un mensaje muy potente. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogodco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Buenos días, amables oyentes. Estamos aquí en Voces del Senado, junto con la senadora del partido de la U, Maritza Martínez. Senadora, ¿qué proyectos se han venido adelantando en la comisión en favorecimiento de las mujeres? Bueno, la comisión tiene dos tipos de proyectos. Uno, que son los de iniciativa parlamentaria, que tienen algún tipo de connotación de relevancia para la mujer o para los menores de edad. Y en esos casos, presentamos la iniciativa y la reportamos ante la Comisión Legal de la Mujer y así pues vamos generando toda una bancada que apoya este tipo de proyectos. Y por otro lado, desde las directivas mismas, desde el seno de la comisión, surgen propuestas concretas. Durante todo ese tiempo que dura el debate y la discusión, la comisión va generando propuestas, borradores de artículo que nos ponemos de acuerdo y empezamos a impulsar para que haya un presupuesto con enfoque femenino, con enfoque de género, para que en el plan de desarrollo se logre, como hemos logrado, incluir que cada programa tenga también, se vayan anotando qué tipo de población impacta y siempre se haga una separación por género para saber si de verdad el Estado le está cumpliendo a las mujeres que realmente están en una situación de discriminación, desigualdad, pobreza, condiciones laborales inequitativas. Bueno, todos esos vicios que se van presentando en nuestro sistema y que nosotras estamos acá para tratar de superarlos. Recientemente fue aprobado en la Comisión de la Mujer un proyecto relacionado con el tema del Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, la verdad es que Somos es una comisión destinada a discutir temas, tratar de unificar criterios y generar iniciativas que favorezcan el género y las minorías y los menores de edad, y de esa manera desde allí empezamos a impulsarlo. Cuando llegan a las plenarias de Cámara de Senado, también estamos listas toda la bancada de mujeres para defender ese tipo de iniciativas. Y bueno, realmente por esta Comisión Legal de la Mujer han pasado muchísimos temas, temas fundamentales. Yo me siento muy orgullosa, tenemos unas directivas que nos han permitido trascender en el trabajo y mostrar resultados concretos. Por ejemplo, fue iniciativa de la comisión y fue respaldado y apoyado que en los casos de violencia donde se utilizara ácido, se incrementó las penas, no fuera excarcelable, se consideraran unas lesiones de relevancia, y así ya hoy es ley de la República. Logramos que el feminicidio se constituyera como delito autónomo y que esto generara también un incremento de penas, y hoy es una ley de la República. Bueno, hemos podido mostrar resultados buscando siempre que las mujeres sientan ese acompañamiento. Faltan muchas cosas por resolver. Este es un país demasiado violento, discriminador, abusador con las mujeres, pero todos son procesos y ahí estamos trabajando para que desde la infancia misma se empiece a ver con respeto, con igualdad, el tema de las mujeres. Muchísimas gracias, senadora, por haber venido a los micrófonos de Voces del Senado. No, a ustedes muchísimas gracias. Voces del Senado. Finalizamos la emisión del día de hoy. Si ustedes desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gob.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @senadogobco para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuestas de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y el trabajo periodístico de Gloria Moncayo, César Ariza Álvarez, Felipe Gutiérrez y quien les habla, Hernando León Vanegas, la producción de Edgar Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Cuando le sueltan las riendas es caballo.
Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.